Un sangriento motín en una cárcel de Bogotá dejó el sábado 23 muertos y 90 heridos, incluidos siete guardias. Entre los internos lesionados, 32 debieron ser hospitalizados y dos guardias se encontraban en estado crítico, según informó el domingo el Ministerio de Justicia de Colombia. Las autoridades desmintieron las versiones que atribuían el motín a una protesta por la falta de condiciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el hacinado sistema penitenciario. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus. A pesar de que rige un aislamiento obligatorio en Bogotá para prevenir el contagio de COVID-19, Decenas de familiares de los reclusos se agolparon en las afueras de la cárcel a modelo para exigir información. Yo, como mamá, hablo, por favor, dígame quiero saber de mi hijo, quiero saber de mi hijo. Yo en este momento saber me siento con, mie con miedo, al busca, como todos acá, porque sí, todos no estamos, no sabemos qué pasa con nuestros familiares. Colombia registra más de 200 casos de contagios por coronavirus, dos de ellos letales. El país entrará en cuarentena general a partir del miércoles. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sugirieron declarar la emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud y facilitar excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta 8 años. Se vienen semanas muy duras en Chile. Eso advirtió el domingo el presidente Sebastián Piñera en un mensaje al país, que empezó el domingo un toque de queda nocturno por la pandemia de coronavirus. Les quiero pedir que cuiden su salud, pero también que cuiden la salud de los demás. Cuidémonos entre todos, porque sólo así vamos a derrotar esta pandemia. El mandatario volvió a defender un plan de cuarentena gradual y aseguró que el gobierno seguirá apegado estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia. Las autoridades indicaron que están siguiendo el ejemplo de Corea del Sur para manejar esta crisis en Chile, que tiene más de 600 casos confirmados de contagio y el sábado registró su primera muerte por la pandemia. Si la evolución del coronavirus así lo exige. Activo en este decreto. El Estado pagará los salarios de trabajadores de pequeñas y medianas empresas venezolanas perjudicadas por la cuarentena contra el nuevo coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Nicolás Maduro, quien precisó que la medida empieza en el mes de marzo, pero no dijo de dónde saldrán los fondos para costear este plan de apoyo. Igualmente, en este decreto establezco la supresión inmediata a nivel nacional del pago de alquileres. De comercios y de vivienda principal por seis meses. Maduro ordenó también la ratificación de la inamovilidad laboral vigente en Venezuela por lo menos hasta el 31 de diciembre, la suspensión por un lapso de seis meses del pago de los compromisos por crédito y el pago de bonos especiales destinados a unos seis millones de venezolanos. Las medidas buscan paliar el impacto que sufren empresas y trabajadores por la cuarentena impuesta esta semana en todo el país. Maduro anunció que las medidas de confinamiento serán aún más estrictas.